Pero la verdad es un gustazo recibir a Fernando y a Martín. A ver, lo hice bien el flyer, ¿no? Sí. Fernando y Martín. No, el bicho y el tincho. No te la jugaste. No, es que iba a poner el bicho y el tincho. Nos acompañan. Pero si ponías el bicho iban a pensar que era el de ojo verde y... Por la foto. Claro, puede ser. Pero ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Acércate un poquito, ¿eh? Estamos. Chiquito, ahí va. Lo que pasa es que él tiene miedo al micrófono. No sé si. Ya lo va a perder. Ya lo va a perder. Y eso es parte de tu trabajo, Fernando. Que no es fácil. Sí, no es fácil. ¿Qué va a ser? Hacerlos a estos muchachitos en el escenario, demostrar que la murga es mucho más que pararse y cantar, ¿no? Exactamente. Bueno, cuéntame un poquito, Fernando, cómo viene este espectáculo. Ya hemos visto algo, pero seguramente cada día se va puliendo un poquito más, ¿no? Sí, sin duda que todos los días estamos puliendo. Arrancamos a trabajar allá por abril. Ajá. Estamos armando el espectáculo que se llama El almacén del castigo. Uh-huh. Donde ya el propio título más o menos nos da el contexto de por dónde va a ir la cuestión. Y bueno, tratando de trabajar un poco de lo que es los actores sociales que transitan por los almacenes, ajá, la crisis del almacén, o sea, trabajar, claro, estamos como tocando un poco más la fibra de barrio, sí, estamos volviendo a esa esencia de barrio. Qué bueno. Y de ahí, bueno, abocarnos obviamente a criticar lo que creemos conveniente, también jugar un poco con el humor, sí, tenemos sí, partes que tocan un poco el absurdo, ajá, que eso también está interesante. Y jugando con esas herramientas, tratar de hacer un espectáculo que sea sólido, que sí, se educa y que atrape un poco a la gente y contarle más o menos cuál es nuestra visión de la sociedad, sí, y de la vida misma. Está bueno, yo fuera del micrófono veníamos hablando de lo que es una murga, ¿no? O sea, de las esencias mismas de lo que es una murga. Por supuesto, criticar lo político, que siempre ha sido así, pero aparte, presentar más allá de lo vocal, armonioso y lindo, y que la letra digan cosas, que también bueno, haya esa parte teatral, y ahí te involucra mucho a ti. Sí, que le pasa que también se dice que está involucrado teatral y creemos que ya vamos a crear una obra de teatro. Y en sí, realidad, claro, muchas áreas artísticas sí, se han involucrado con el carnaval, en la murga específicamente, y el teatro es una de las herramientas muy ricas que tiene, desde lo que es la interpretación, claro, de lo que es la puesta en escena, de lo que es poder contar una historia, que eso también un poco ha cambiado o se ha transformado al correr del tiempo en las murgas, sí, que antes las murgas, e incluso hoy, sí, lo siguen haciendo, cantan partes que no están en conexión entre sí, o sea, sí, porque presentación, popurrí, o salpicó, los cuplés, una despedida, y cada una tiene un tema. Claro. Y desde hace un tiempo, desde el 2000, creo que fue 90 y pico, allá con la contrafalsa, sí, con aquel tren de los sueños, se empezó como a transformar lo que era contar una historia, uh-huh, o sea, tener un hilo conductor. Claro. Y es una de las cosas que de mi rol a mí me gusta mucho, porque creo sí, que la murga es un comunicador, tiene que ser claro en lo que dice, sí, y contar una historia que no es fácil es mucho más atrapante, porque sí, podemos jugar con muchas áreas, que ahí entra el teatro también, uh-huh, de poder, como te contaba, el absurdo sí, también es parte del teatro, que viene de ahí, que rompe con la realidad, entonces se pueden jugar con ciertas herramientas, que el teatro es muy rico en ese sí, sentido. Totalmente. Entonces tratamos como de amalgamar un poco uh-huh, esas herramientas a lo que es la murga. Sí. Y bueno, y el trabajo viene por ese lado, viene un poco de tratar de sabemos que la murga tiene que contar cantando, sí, por lo tanto nosotros tenemos que tratar de afinar, tenemos que decir las cosas para al menos llamar la atención, sí, y luego trabajar desde ese lugar lo no verbal, lo simbólico, claro, que existe en el escenario, tenemos que armar una puesta en escena, donde entran muchas cosas, discutimos muchas cosas. ¿Te encontraste con algún artista? Son todos artistas, son todos. Eso no hay duda, no hay duda. Y más allá del humor, creo que todos somos artistas realmente. No, pero a ver, pero voy a enfocar realmente mi pregunta. ¿Encontraste compañeros que realmente podían dar cosas interesantes? Por supuesto que sí. Todo grupo lo tiene. Sí, claro. Todo grupo lo tiene. Yo creo que lo que hay que generar son los espacios. Sí. Obviamente la gente que tiene que estar, tiene que ser la indicada, tiene que estar predispuesta, claro, tiene que tener compromiso, uh-huh, tiene que querer aprender. Sí.
que son, es una de las cosas que a mí me sedujo y me encantó de este espacio, que también sí. Estoy agradecido a los compañeros de La Prima, de que todos crearon, se pusieron a disposición, tienen voluntad, hay respeto, hay compañerismo. Está bueno. Hay constancia. Hay constancia. Y es la forma de aprender y también de poder salir adelante, ¿no? Poder sí. Generar cosas más interesantes, crecer uno como artista, como persona. Sí. Hay muchísimas cosas que la murga, más allá de que la veamos como simplemente un hecho de artístico popular y que esté en carnaval, tiene un trasfondo social. Totalmente. Nosotros somos un grupo que trabajamos todo el año, sí. Todos tenemos problemas, ahí compartimos cosas, hay solidaridad, trabajamos juntos, fortalecemos los lazos sociales, sí. Estamos en contacto con la comunidad permanente, hacemos beneficios, vamos para acá, para allá, creamos espacio para generar este dinero. Claro. O sea, estamos en un movimiento económico, social permanente, que a veces todo lo que sucede en carnaval opaca. Sí. Todo ese trabajo, y que por suerte esta murga está enfocándose desde otro lugar que a mí me encanta, que es lo social. Usted sabe que yo, capaz que no lo saben, pero yo te lo voy a contar, yo soy como Maduro. Maduro, viste que tiene un pajarito que les cuenta cosas, viste, bueno. Y este pajarito me cuenta, me chusmea todo. Yo hace años que estoy, hace más de 30 años que hago radio y, o sea, que soy recontra chusma. Y este pajarito me cuenta cosas. Y me cuenta, ¿sabe quién está en la murga de Fulano de Tal? Está haciendo letra. ¿En serio? Él se va a campaña. No, por favor, quiero que me digan la verdad. No nombre. Porque el pajarito me puede mentir también. Bueno, sí. El Seba forma parte del grupo de letrista. Sí, no, forma parte. Por lo menos está en el grupo de WhatsApp. Pero sí, por más que lo hemos agarrado un poco de punto últimamente, sí. Porque no llega, al igual que yo, sí, no llegamos con la fecha, tenemos al bicho que es muy exigente. La gente famosa, sí. El Seba, como estaba hablando un poco el bicho, cada uno tiene su potencialidad, sí. Y él es muy bueno en encontrársela a cada uno. Bien. Y el Seba es bueno escribiendo. Es muy bueno. Creemos, no sé. Bueno, nos gusta ese. Las dos cuartetas que lleva escritas son tan imponentes. ¿Sí? Qué malvado. Y después empiezas a recorrer la lista de gurises que están integrando la. Hay revelaciones. Y hay sorpresas. Y hay sorpresas y revelaciones. Gente asociada a la radio. Y se puede. A ver, con cosas así, decir algo, un adelanto de la. ¿Algún adelanto? Algo que. No, ¿sabe quién está también? Que no lo viste. Sí. Un programa que fue bastante popular allá en Rocha, que trabajaron contigo, son gurises. ¿Conmigo trabajaron también? Sí. ¿Conmigo trabajaron todos? Un DJ que hacía batallas en los bailes. Oh, ¿en serio? Sí, había este sábado batalla de DJ en. Miliki. Sebastián Amorín. Que ese, ojo, que ese hicimos. Descubrimos un murguista. Un murguista DJ que sí, el tipo sí. Pasa música, ¿no? Se pelea con campaña a ver cuál pasa la peor música. Porque son DJs de diferentes épocas y claro. Sí, claro. Uno con el KCI y el otro con el disco, ¿no? Claro. Y lo dejan ir a Seba, sí. A ver, Seba. Bueno, hablando un poco en serio de lo que ha generado. Sí. El bicho en el grupo, bien. Más allá de lo artístico, es que él trabaja excelentemente lo grupal y nos sí. Ha convencido a todos desde el primer día en el compromiso. Bueno, nos pasa que en todos los ensayos va el 99% de los puristas. Sí. Bueno, eso es muy importante. Que nunca nos pasaba. Uh-huh. Antes estaba sí. Todo el año ensayando y de repente iba y eran tres ensayando. Claro. Y ya, la semana que viene vendré. Sí. No sabemos. Sí. Sí, y es duro ahí. Eso, ¿no? Sí. El invierno se pone largo, pasamos siempre. Sí. Gracias, Tincho, te mereces un cuplé. Lo que sea, el invierno es larguísimo. Igual la despedida capaz que la puedes cantar. También. El invierno es larguísimo, sí. Pero le pasa que tenemos también que valorar los tiempos. Claro, los tiempos de cada uno, es verdad. Y le ponemos, o sea, nos tomamos la molestia de ir a ensayar, sí. De ser parte de un grupo, y no vamos. Claro. Sí. O sea, si no rompemos ya con eso, claro. Y no hacemos. Claro. Sí, para sí, eso sí. No hacemos. Sí. No hacemos nada. Y que somos todos gente que está todo el día trabajando. Claro. O la mayoría también. Hablo por mí, no por los compañeros que nos están aquí. De alguna manera quería decir que somos gente laboradora. Está
gran frase de algunos que dicen, tengo una hija. Claro. Entonces, estamos todo el día trabajando. Llega la noche fría, vas a tu casa a estar con tu familia, no, te vas para la murga. Y si no valoramos ese tiempo que estamos destinando, creo que no vamos por buen camino. Pero en este caso sí. Bien, bien, bien. La verdad que yo me alegro de que el grupo cada vez se fortalezca, porque eso pasa en cada ensayo, ¿no? Yo soy muy observador. Si uno observa cada ensayo y hace un poquito de memoria, hace 2 meses atrás, y hace un revival, dice, opa, pero pero hemos avanzado, hemos mejorado, aquí, allá, bueno, Fernando me está haciendo con la cabeza porque sabe que si miramos dos meses antes y la miramos ahora la murga, bueno, hay un trabajo. Es que en realidad la murga hay que mirarla al otro ensayo. Sí. O sea, la murga tiene que avanzar de ensayo a ensayo, más allá obviamente de nuestras dificultades, que ahí es donde trabajamos. Claro. Nosotros trabajamos en base a nuestras dificultades y eso, tratar de hacer un espectáculo prolijo dentro de nuestras capacidades y todos los años intentar mejorar. Sí, sí. O sea, a medida que van pasando los años y uno tiene constancia, mantiene los procesos, el grupo ya, yo me encontré con un grupo que ya estaba formado, que ya tenía su forma de trabajar también, entonces yo lo único que tuve que hacer fue acoplarme a ellos y obviamente dentro de lo que eran mis exigencias, ellos acoplarse a lo mío. Sí. Pero es eso, es una dinámica, es una máquina de trabajo que hay que sostenerla, simplemente eso, que no es fácil. Que no es fácil, claro que no. Una cosa muy importante. ¿Hay algún beneficio en estos últimos próximos días? ¿Cómo pueden colaborar con la murga? Más allá que de repente un sponsor, por supuesto, pero le pasamos más, cuenta corriente. Pero más allá de eso, de repente, tenemos una campaña de reciclaje. Perfecto. Que vamos a utilizar en parte del vestuario. Y estamos juntando todo, ¿no? Sí, lo que todo. Que sepa reciclar, ya sabe lo que tiene que reciclar. Bien. Y nos puede alcanzar al obrero. Estamos ensayando en el obrero, los jueves a las 20:30, 21. Bien. Estamos por ahí si nos quieren alcanzar las cosas. Y bueno, y después seguirnos en las páginas, eso también es en importante. Las redes sociales, en Instagram, en Facebook. Bueno, hay gente que no tiene redes, pero igual sí. Puede arrimarse el ensayo. Ya, el trasmayo y bueno. Sí, como el almacén. Y bueno, y ahí estamos anunciando constantemente cosas. Ahora se vienen remeras. Ah, bien, bien. Se viene merchandising. Y estamos mostrando todo eso también es parte del tema de colaborar, ¿no? Porque compran una remera y ya están colaborando, un adhesivo y ya. Yo tengo. Estamos también todos los almacenes. En Termo tengo un adhesivo de ahí. De la prima. Sí, sí. Cambió el logo igual, porque cada año. Bueno. Ahora el del almacén. ¿Es otra prima? La prima es la misma y es fea. La prima. Sí, es la misma. Y bueno, Artigas tenía su gusto. Todos los almacenes que quieran colaborar también pueden comunicarse con nosotros, sin duda. Sí, nos juntamos más que nada eso. Sí. No estamos pidiendo colaboración. Perfecto. La que sea. Bien. Y sí, estamos el 22, supuestamente estamos intentando organizar algo. Bien. Yo la tiro, no sé si es verdad. Sí, no sé si es verdad. ¿22 o 23? El 23 capaz que estamos. Se está hablando de ir a. Nos llamaron de la Comisión Fomento de Pueblo Edén. Sí. Hace una fiesta por el patrimonio. Qué lindo lugar ese. Y bueno, gente les mintió, les dijo que andábamos más o menos bien y nos invitaron. Nos invitaron y ahí estamos viendo. Qué sorpresa. Después. Y está, después. El 14 vamos a estar en el Cure. Bien, bien, muy bien. El 15 íbamos a estar en la fiesta de la Catinga, pero hay varios compañeros que faltan y no vamos a poder estar ahí. Vamos a quedar en el DEV un poco con la Catinga. Bien. Eso mismo le digo que siga las redes de la prima de Artigas, porque ahí estamos publicando constantemente todo lo que hacemos artísticamente y la parte social. Por ejemplo, ayer fuimos a la Escuela Varela. Ah, mirá qué bueno. Y ya está publicado ahí en las redes. Qué bueno eso, ¿no? El acercamiento a los gurises. Tremendo. Sí, este es el segundo taller. No, el tercero. Pasó Costa Azul. Bien. El cuarto taller en la escuela. Bien. Creemos que es nuestro objetivo, al menos, de trabajar en social, sembrar esa semillita del amor al carnaval. Sí. Es un género hermoso, muy rico para los niños, muy rico todos sus aspectos. Y más allá de lo que tiene que ver también con la gente que trabaja en la murga, en este caso el Ticho, de su profesión y su profesionalidad también.
que brinda como ese aspecto totalmente serio, sí, pedagógico, didáctico, recreativo. Sí, me está devolviendo el favor. Que... sí, sí. Ese que maneja la batuta y claro, tremendo, claro, claro, tremendo. Sí, 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 lo sabemos, sí. Bueno, primero agradecerles. Segundo, decirles que esta es la primera vez. Es la primera, igual de varias, porque los quiero tener varias veces cuando se acerque el carnaval mismo. Cuando, quiero tenerlos, que me cuenten un poquito cómo viene la mano, los apoyos de parte de la intendencia, que el año pasado bueno, ocurrió todo lo que ocurrió, qué va a pasar este año. Está todo como muy en pañales, pero bueno. Hoy es reunión, hoy es reunión de cultura y el colectivo. Perfecto, bien. Bueno. No, la gente tiene que saber. Sí, sí, claro, claro. Hoy es reunión. Hoy es reunión. Histórica. Bien. Bueno, histórica reunión, bueno. Pero oye, es el primer paso, está bueno. Sí, sí, hay que dar lugar. Sí, hay que dar lugar, sí, cómo no. Sí. Hay que construir un conjunto, hay un carnaval en conjunto. Totalmente, me parece muy bien. Bueno, entonces después de esta reunión estaría bueno que nos chumbieran algo, ¿no? Sí, sí, bien, claro, estamos en contacto permanente. Sí. Porque está bueno ir sabiendo que, en qué va, cómo va, qué falta, qué no falta, porque a veces... Después también formamos parte de un colectivo de murgas que sigue, sí, sigue en pie. Sí, que sigue en pie. Sigue en pie y fortalecido. Sí. Me gustó muchísimo, realmente, y se lo dije el otro día a la gente de la Palomurga, y se los digo a ustedes, me gustó muchísimo lo que se generó, más allá de todo lo negativo que pasó, esa unión que hubo, ¿no? El armar un espectáculo en conjunto, que se colabore con todos los detalles entre todos. Y que también estamos aprendiendo, hubieron sí, millones de cosas para claro, mejorar, y hay todavía, sí, pero la estamos haciendo en conjunto. Y eso es muy importante. El camino. Somos es nuevos. Muy importante. Genial, genial. Bueno, muchachos, gracias. Bueno, gracias. Capaz que ahora me está recriminando, sí, por acá. ¿Qué? A ver, Ceballos, que es otro de los lencistas. ¿Quién le pasa? Ah, porque Ceballos, claro, hablamos de campaña, no de Ceballos. Mira que los personajes que hay de esa mujer. Dame el oro. Hizo la presentación y la retirada y ha hecho la plancha desde ahí. Entonces. Bueno, pero ¿qué? Y ahora. No, pero por WhatsApp ha escrito más que una presentación. No, no, pero no. A las 3 de la mañana te escribe el tipo, nunca lo he visto. El tipo se despierta a las 3 de la tarde, a las 5 de la mañana, el tipo manda un mensaje. Bueno, pero puede suceder esa cosa, ¿no? Sí, pero no sabes. Vaya al baño. Bueno, capaz que va al baño y dice, bueno, ya que estoy. Ya que me desperté y no me puedo volver a dormir. Yo qué sé. ¿Cuál es el reclamo, Ceballo? ¿Cuál es el reclamo, Ceballo? El reclamo, no sé, que hablé muy bien del director. Dice, bueno, yo qué sé, si soy mejor murguista que él, que la vamos a hacer. No, pero está, ahora capaz que nombramos a todos porque si no se nos sí, van a... Sí, me gustaría mucho eso. La batería tenemos al Zico Francisco de los Santos. Casi nada. Al casi Pica. Nada. El Pica. Al Pica. Y al monito, en los platos. Horacio García. Primera vez que toca los platos. Primera vez. Sí, sí. Tiene su amor a la murga. Antes fregaba los platos. Ahora, antes, ahora, claro. No, hacía dos cosas. Siempre, ¿sí? Siempre como en bandeja y ahora la primera vez. Bien. Después como segundos. De allá para acá, para no olvidar. Sí, 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 sí. Johnny Altez. Johnny Altez. Bajo, no sé. Pa. No. Un 80 más o menos. No, sí, no, un 80. Bien. Ah, ese. Tiene velocidad. Canta debajo. Sí, sí. Johnny Altez, Fabricio García, Matías Acevedo. Sí. Que es segundo solista. Y es como una mosca. Sí. Y también es. Por ejemplo, ayer el bicho no pudo estar en la escuela y él fue quien tuvo la batuta bien, musicalmente, bien, así que bien, un futuro... Un paréntesis dentro de eso, que sí, también está bueno valorarlo, de que abrimos las puertas, que todos participemos de esos espacios, sí, porque sí, creemos también de que participar con claro, los niños nos lleva a ser niños de nuevo. Totalmente. Y cuando uno es murguista tiene que tocar esa esencia, sí, y todos los compañeros predispuestos a trabajar qué bueno. Estar ahí de frente. Eso está genial, sin duda. ¿En qué nos quedamos? En el Matías, en la mosca. Ah, Mauro. Mauro Herrera. Lo tenemos por si lleva algún vino algún día. Mauro. Bueno, pasamos a la cuerda sobre Primes. ¿Cuál es el Piji? Ah, el Piji. Bueno, el Piji. Matías. Ya lo habíamos nombrado. Sí. Yo para nombrarlo que no habíamos nombrado. Claro. Aparte de cantar flojo. Bien. Oh. Sobre Primes. Sí. Porque, bueno, tenemos también una... Estamos aprendiendo en la murga, sí, todo. Y los términos a veces... Me parece muy bien. Lo estamos desconstruyendo. Desconstruyendo, sí. Para construirnos mejor. Está Alexandra Silveira. Muy bien. La presencia femenina muy importante, sí, también en la murga. Lucía Cruz. Y el Fosforito, nueva incorporación, Diego García.
el hermano Morito. Bien. Ahí un pase de la clandestina y nos salió 2 kilos de chorizo. Nos salió carísimo. Nos salió más caro, sí. Pasamos a los primos. Tenemos, bueno, Seba Campaña ya lo nombramos y también en el canto de ahí está, escribe. Estaba muy joven. ¿Quién les habla? Tremenda voz. La voz romántica de la tía. El micrófono apagado del escenario. No me doy cuenta. Como al lado mío está Sebastián Amorín. Sí. Que como canta como yo, le prende el micrófono a él y yo pienso que soy yo. ¡Ah! ¡Qué bien! Claudio Vicente y Facundo Páez. Muy bien. Facundo Páez. Detrás de esto también tenemos, por suerte, colaboradores como sí. Gustavo, Victoria y más gente, familiares y amigos sí. que se están arrimando. Viste que los familiares siempre están ahí, ¿no? Eso está muy bueno. Aparte, eso está muy bueno. La murga, vente, mira que la murga mueve 30, 40 personas. Claro, bueno, claro. Si hablamos de candombe, ¿no? Sí. Cantidad de gente. La familia, los amigos, claro. O sea, se crea un espacio muy interesante. ¿No? Sí, sí, sí. Igual. Está bonito. Que está tremendo. Está muy lindo, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué dice el grupo? No, el grupo. El grupo está que pela. Es que vinimos sí. picantes, dice. Venimos bien. Se fue dando así y me empezaron a agredir por el grupo y. Bueno, no creo eso, no. Yo tengo el poder. ¿Viste lo que los millennials? ¿No? Sí. Con el celular en mano, sí, claro. A los grupos. Claro, yo tengo el ya poder. Me veo acá totalmente. Me siento subrayado, tengo el poder del micrófono. Yo puedo decir, todo el mundo me escucha y ellos que cacaren ahí, que nadie. Bien. Y está, va por ahí. Qué bien la prima, Bueno, la verdad, me alegro muchísimo de agradecerles que estén acá. Está buenísimo abrir estos espacios para que lleguen murgas. Lo hacemos permanentemente con músicos, pero también está bueno generar ese espacio con murguistas. El otro día tuvimos con la Palomurga, vamos a seguir, por supuesto, con las otras murgas, como debe ser. Pero bueno, reiterarles, la primera de varias visitas. Muy bueno. ¿Cómo no? ¿Sí? Estamos agradecidos por la invitación también en el espacio. Y ya volveremos a pedir algún mangazo de ahí. Claro. De algún tiempito. De eso se trata, cuando se trate de manguear, vengan por aquí que vamos a tratar. Te mandamos a otro. Sí, bueno. No, muchas gracias por el espacio, siempre está lindo hablar un rato. Claro, sí. Muchas gracias. Vamos arriba. Vamos arriba. Gracias.